Sí, Melissa, podemos ver tu pantalla. Perfecto. Bueno, si les parece, comienzo porque ya estamos un poco atrasados con el tiempo. Adelante. Bueno, para los que no me conocen, soy Melissa Robert, soy ingeniera agrimensora de Uruguay y desde el año 2014 estoy promoviendo la red de jóvenes de FIGA en Latinoamérica. En esta oportunidad voy a estar hablándoles de los 15 años que lleva la red de jóvenes. Esta red inició en el año 2006 en Múnich con el objetivo de, dentro de la Federación Internacional de Geómetras, generar un grupo de gente con el perfil de que sean profesionales menores de 35 años, estudiantes de agrimensura o carreras afines, y con estudios de todos aquellos egresados, con estudios de maestrías con menos de 10 años de finalizadas. Con este objetivo de jóvenes es que se ha tenido como misión explorar las necesidades que tienen a nivel mundial. Esta red ha sido liderada por diferentes jóvenes a nivel de todo el mundo. Cecilia de Suecia fue la primera presidenta que tuvimos, después continuó Kate de Australia, Eva María de Austria. Y hasta el año pasado estuvo Melissa de Estados Unidos. Actualmente el presidente es Kababena de Ghana, que va a estar liderando la presidencia hasta el año 2022 junto a Fera. En estos 15 años la red ha ido creciendo continuamente, con más de 11.300 miembros en Facebook, 2.725 seguidores en Twitter y 2.319 seguidores en LinkedIn. Esto ha llevado a que cada vez a nivel mundial estemos los jóvenes todos más conectados a través de los avances tecnológicos. En el 2012 se realizó la primera jornada de jóvenes. Desde entonces, anualmente se realizan eventos de jóvenes. También se llevó a que se realizaran jornadas regionales para los jóvenes. Es por eso que el 2014 estamos trabajando en Latinoamérica para poder realizar estas jornadas a nivel local en la región. El año pasado, debido a la pandemia mundial, se ve la posibilidad de comenzar con estos eventos online, en el cual tuvimos la primera instancia de una sesión exclusiva de Latinoamérica. La jornada del año pasado contó con 30 ponencias de todas partes del mundo, con 2.572 inscriptos, de los cuales 1.026 fueron de Latinoamérica. Y en el momento del día del evento se conectaron 502 jóvenes a ver las ponencias, lo cual esto nos motivó muchísimo para seguir trabajando con ganas y seguir con estos tipos de actividades en la región. La FIG Foundation es un pilar muy grande para la red de jóvenes. Perdona la interrupción, es que no están cambiando las diapositivas. ¿No? No, seguimos viendo la portada. Ay, perdón. Sí, no pasa nada. Es que yo las paso y no. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, capaz que se ve todo el PowerPoint. Volvió a la primera. Sí, bueno. Las paso rapidito. Sí. Ahora sí. Ahora la vemos. Muy bien, gracias. Bárbaro, gracias, Ruth. Lo que les comentaba de las chicas presidentas, bueno, en esta casualidad fueron justo chicas, ahora está todo buena. Y vuelvo a lo que les estaba diciendo de los eventos, lástima no se pudo ver para que pudieran ver todas las actividades que se llevaron a cabo, que son una cantidad en estos 15 años. Por suerte, todas siempre con buenas respuestas de los jóvenes y seguiremos, bueno, fomentando estas actividades en la región, así que era lo que les comentaba un poco, que era la jornada del año pasado, que había tenido tanta repercusión en la región. Entonces, bueno, voy a dejar a Ruth
que les va a hablar, porque la FIF Foundation es muy importante para la red de jóvenes, y en esta oportunidad también se encuentra de aniversario, pero celebrando sus 20 años de creación. Así que bueno, Ruth, si te parece, continúas tú contándonos un poco. Sí, gracias. Un saludo a todos desde Puerto Rico. Yo he sido una de las jóvenes que ha recibido los beneficios de las becas que ofrece la Fundación de la FIG o FIG. La Fundación de la FIG es parte de la organización, de la Asociación Profesional de la FIG. Sin embargo, es un cuerpo independiente. Así que se nutre de donativos que hacen organizaciones, compañías y individuos, agrimensores, ingenieros topógrafos o profesionales de la industria geoespacial. Así que también como jóvenes participamos en las 10 comisiones que tiene la FIG y que son áreas de especialidad donde estos comités trabajan en investigación, en desarrollo, en todos los países que son parte de esta organización. Adelante, Melissa, la próxima imagen. A ver, porque justo me sale un cartel de compartir enfrente, perdón, que vuelvo a mover todo. John Hohol es el presidente de la Fundación de la FIG. Él es la persona encargada, ¿verdad?, de manejar todo lo que tiene que ver con la fundación y es la persona, el profesional que maneja directamente los asuntos de las becas, las oportunidades y también de las actividades que lleva a cabo la asociación, la red de jóvenes agrimensores. Próximo. ¿Cambió ahí? Seguimos viendo la imagen de John. Cuando lo pongo en modo grande no se ve. La Fundación ha apoyado con mucho orgullo la participación de muchos agrimensores jóvenes en lo que le llaman el FIG Working Week. Eso es una semana de muchas presentaciones, muchas sesiones, talleres y encuentros con profesionales de la agrimensura o la ingeniería topográfica de cientos de países. Eso es un evento que reúne de 2.000 a 3.000 personas profesionales de la industria. Y la Fundación apoya, ha becado a un sinnúmero de agrimensores jóvenes para que asistan a este evento. También la Fundación apoya, mediante becas, la participación en reuniones regionales de la red de jóvenes. También ellos ofrecen becas para estudios doctorales. La beca de este año ya fue otorgada recientemente. También ofrecen becas para investigación académica, becas para publicación, publicaciones de estudios profesionales y también ofrecen la oportunidad de otras actividades como el Volunteer Community Surveyor Program. Es un programa donde el agrimensor funciona como un voluntario en su comunidad apoyando las necesidades que tenga de agrimensura o ingeniería topográfica en su región. También ofrecen becas para el desarrollo del curso que se le llama la Autry Barker. Próximo, Melissa. Se han otorgado alrededor de 240 becas a jóvenes agrimensores de 75 países diferentes. Próximo. Entre esos jóvenes, pues estoy yo y están las demás compañeras que están participando de esta presentación y quisiéramos mostrarles muy brevemente o explicarles de manera sencilla cómo ha sido nuestra experiencia al recibir el apoyo de la Fundación de la FIG. Próximo. Con ustedes estoy compartiendo algunas de las imágenes que tengo del primer evento que yo pude participar con una beca de la FIG. Fue un evento, una reunión de la red de jóvenes agrimensores. Esto se celebró en Washington, D.C., en Estados Unidos. Y habíamos, me parece que cerca de 25 o 30 agrimensores jóvenes de diferentes países alrededor del mundo. Yo nunca había tenido la oportunidad de conocer tantos agrimensores o tantas personas de tantos países diferentes y pude conversar con ellos y conocer en qué cosas se parecen los asuntos que ellos trabajan con mi
con los que trabajamos aquí en mi país y en qué cosas somos diferentes. La imagen que ven, que somos todas chicas, todas esas muchachas que ven o jóvenes chicas que ven en la foto, todas somos agrimensoras, todas somos ingenieras topógrafas. Y por lo menos en mi país es raro ver una mujer que sea agrimensora y el ver allí que hay otras mujeres igual que yo que practican esta profesión fue muy gratificante para mí. Allí también yo tuve la oportunidad de hablar de cuáles son los esfuerzos que estamos llevando a cabo en mi país para fomentar la agrimensura entre los niños y jóvenes, de manera que puedan estudiar agrimensura y convertirse en profesionales igual que nosotros. Próximo. Además de esta actividad, pude solicitar la beca para participar del Working Week, que se lo mencioné hace un momentito, del año 2019. Generalmente son 4 los jóvenes que son becados, y en esta ocasión fueron 4 mujeres. Estuvo la joven Joana, que es de Argentina. Estuvo otra compañera que es de Filipinas. Estuvo la compañera que es de Nigeria, y su servidora. En ese lugar nosotros pudimos conocer al presidente de la asociación de la FIG, estaba el presidente de la fundación John Hohol, y habían agrimensores, tanto jóvenes como la comunidad en general, de más de 200 países. Fue un evento grandioso, y además de nosotros participar de sesiones de charlas y talleres, también tuvimos una actividad, varias actividades de confraternización, pero la más significativa para nosotros fue una actividad cultural que nos llevaron a conocer diversos lugares de Hanoi, Vietnam, y fue una apertura a diferentes culturas que yo no había tenido antes. Próximo. También pude conocer, como les dije, mujeres agrimensoras de países en Asia, en Europa, en África, y fue una experiencia muy gratificante. Además de eso, son conexiones con las que tú te quedas de por vida, y son personas con las que ya haces ese enlace y pueden servirte de mentores, y tú también puedes colaborar con ellos en cualquier proyecto que haya, tanto a nivel regional como a nivel global. Próximo. Paso entonces el micrófono a Joana para que comparta con ustedes su experiencia. Buenos días, ¿cómo están a todos? Espero que se encuentren bien. Le voy a comentar mi experiencia como becada de la Fundación FIC. Yo fui becada en el año 2019 junto a Ruth de Puerto Rico, Anika de Filipinas y Oshu de Nigeria. En el año 2019 participamos del tercer encuentro de jóvenes agrimensores de Asia y del Pacífico y la semana de trabajo de la FIC en Vietnam. Esta actividad fue algo maravilloso para mí como estudiante, porque actualmente soy estudiante de ingeniería en agrimensura en Argentina, específicamente en Corrientes Capital. Fue algo extraordinario asistir a este evento, algo que fue maravilloso para mí. Nunca estuve con tantos agrimensores juntos encima de diferentes países. Fue extraordinario. Participamos de muchas actividades. Se pudieron participar a más de 300 trabajos que se expusieron en 80 sesiones diferentes. Fue algo impresionante y creo que el apoyo que da la Fundación FIC a los jóvenes agrimensores es algo muy importante, porque podemos conocer las realidades de otros países cuando estamos todos juntos. Es algo maravilloso. Por ahí en Argentina no hay tantos agrimensores, y estar en un lugar donde hay muchos profesionales de la materia
es algo hermoso. Yo creo que desde la Fundación FIC, el apoyo de, hacia los profesionales y a los futuros profesionales es algo muy importante. Esperemos que más jóvenes se sumen a la Fundación FIC, a la FIC en particular, y esperemos. Joanita, estás, no te escucha. Verifica tu micrófono. Parece apagado. Ahora. Ahora parece prendido. No te escuchamos todavía, Joana. Hola, hola, ¿ahora me escuchas? Ahora sí. Sí, te escuchamos. Continúa, gracias. Perfecto. Como les comentaba, el año pasado... Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. El año pasado, como habían comentado anteriormente, se había realizado una actividad en forma virtual. Como les decía, el año pasado se había realizado una actividad en forma virtual, ya que por cuestiones de pandemia no se pueden realizar actividades en forma presenciales. La Fundación FIC, tal vez las actividades no se hacen en forma presencial, pero este año hicieron una convocatoria a becas, las cuales se pagaba la acreditación a esta actividad, y fortuosamente entre los becados aparecieron dos argentinos nuevamente. Después de que fui becada, al año siguiente se realizaron postulaciones a becas, y nuevamente este año surgieron dos becados de Argentina y surgieron dos becados de la provincia en la que resido. Así que invitamos a todos los jóvenes a participar de las convocatorias de la FIC. No solo a participar de la convocatoria, pueden visitar las páginas de la FIC para informarse de las actividades que realizan, y es algo muy importante a lo que estamos todos invitados, como profesionales y como futuros profesionales. Ruth, no sé si querés agregar algo más. La oportunidad a Melissa para el cierre de la presentación. Bueno, yo tuve que refrescar la ventana porque se me había congelado y no escuchaba ninguna, así que me perdí la última parte de Joana. Pero bueno, invitarlos a seguir participando de estas actividades, de que, bueno, nos sigan en las redes sociales, y bueno, y que disfruten del evento. Así que seguimos con la siguiente ponencia. No sé, si tienen alguna inquietud, nos las pueden hacer llegar. Podemos poner ahora nuestros contactos y en el chat, y cualquier inquietud nos las pueden hacer llegar. Nosotras encantadas de auxiliarlos, guiarlos en lo que es referente a la red de jóvenes. Bueno, gracias por escucharnos y bueno, disfruten el resto del evento. Chao. Chao. Ciencias de las tierras y la ciencia geográfica, que sé que están conectados ahora, muchas veces han escuchado los términos de geomarketing, pero es poco usual saber desde dónde nace esto o saber cómo generar este tipo de análisis.
Y básicamente, en mi experiencia, yo, al igual que muchos de los que están acá, partí aprendiendo sobre las ciencias geográficas y después, trabajando, fui creando nuevos análisis, investigando, viendo cuál era la tendencia y finalmente me di cuenta de que no es una ciencia que se puede ir a aprender a alguna parte, sino que principalmente es una combinación de disciplina geográfica y, como de estadística que la ponemos a disposición del mundo de los negocios. Entonces, ahí está esta importancia de investigación y la importancia que tenemos nosotros como profesionales de que nosotros somos los que sabemos, en este caso, del mundo de la geografía y poner a disposición todo lo que sabemos al mundo de los negocios. Generalmente se han preguntado por qué alguna vez hay tantas farmacias en ciertos sectores o por qué hay una estación de servicio en un supermercado en cierto lugar. ¿O por qué los malls se ubican en lugares estratégicos? Bueno, y la respuesta tiene que ver con la utilización de los sistemas de información geográfica para el área de venta y marketing, que es la tendencia que se denomina como geomarketing, y nosotros somos los expertos en saber cómo manipular esta información para que nos pueda dar respuesta a las preguntas que tienen los tomadores de decisiones del mundo de los negocios. Ahora, cuando se crean varios proyectos inmobiliarios en una zona, inmediatamente empiezan a aparecer nuevos colegios, nuevos supermercados, otras series de distintos tipos de tiendas tipo strip center, y en el mismo lugar donde quizás había menos, hace menos de 2 años, solo había un sitio Eriazo. Entonces, eso es lo que nosotros, del mundo de las ciencias de la Tierra, tenemos que estar constantemente monitoreando. Obviamente, si nos dedicamos a temas de recursos naturales, nos vamos a estar monitoreando esto, pero sí, por ejemplo, a las personas que nos hemos dedicado a esto o quienes el día de mañana se quieran dedicar a esto, van a tener que estar siempre monitoreando dónde están haciendo proyectos inmobiliarios, georreferenciarlo, poder añadirle atributos, por ejemplo, cuántas viviendas hay dentro de ese proyecto inmobiliario o cuál es el precio de esos proyectos inmobiliarios o también cuál es la combinación de tipos de departamentos o apartamentos, por ejemplo, si son de 3 dormitorios, 2 baños o 1 dormitorio y 1 baño, etcétera. Entonces, en función de eso, nosotros, a medida que pasa el tiempo, podemos ir proyectando la demanda que se va a crear en el sector y poder decir, en este lugar, según el precio de las viviendas, por ejemplo, o el tamaño de las viviendas, van a llegar familias numerosas, o por otro lado, pueden llegar estudiantes. Por lo tanto, el tipo de comercios que nosotros vamos a proponer en ese lugar tienen que ir adecuados a la futura demanda que se va a establecer en el lugar. Ahora, tenemos algunas hipótesis que considerar. Primero, en base, si bien suele sonar un poco antigua, pero la última encuesta origen-destino, en el caso del Gran Santiago de Chile, fue el año 2012, que se genera cada 10 años esta encuesta, y ahí revela, por ejemplo, de que gran parte de la gente se mueve alrededor de su lugar. Por ejemplo, dentro de la gente que se mueve por vehículo particular, el 62% solamente se mueve dentro de su sector. Y los que se mueven en transporte público, el 42% también se mueve en su sector. Entonces a eso debemos sumarle las personas que son los peatones, que por un tema de que obviamente no van a caminar muchos kilómetros, obviamente todos esos peatones además se mueven en el mismo sector. Por lo tanto, podemos sacar una hipótesis que aproximadamente más del 50%, quizás entre un 50 y un 60% de un sector, la gente que se mueve es del mismo sector. ¿Y por qué es importante saberlo? Es importante porque la demografía, por ejemplo, los censos, que esto prácticamente casi todos los países disponen de un censo a nivel de manzana incluso, ya nos revela cuántas personas viven. Por lo tanto, si yo sé cuántas personas viven, pudiese estimar el tipo de demanda. Y si genero una segmentación
por nivel socioeconómico, podría también estimar cuánto dinero circula en el lugar. Y después tenemos que añadirle solamente un porcentaje de nuevos visitantes que van a llegar de otros municipios, como por ejemplo porque llegan a trabajar. Obviamente pueden haber algunas excepciones en ciertos lugares que son muy de oficinas, y obviamente el comportamiento va a ser distinto, pero los porcentajes que les estoy hablando son en general de una ciudad. Segundo, la segunda hipótesis es el share of wallet, que es este como indicador con respecto a la billetera que hay en el lugar. Significa de que en un barrio hay plata, hay dinero, y este dinero es finito. Y nosotros podemos cuantificarlo porque gracias a la información demográfica podemos saber cuántos hogares existen, de qué nivel socioeconómico son, y en base a las encuestas nacionales de gastos por hogar, que que también esto se hace, por ejemplo, en el caso de Chile, se levanta cada 4 años. Recuerdo que haciendo mis investigaciones en Perú, también eran de 4 años, Colombia también, y puede haber algún país que quizás lo haga cada 2 años más seguido. Y eso nos permite a nosotros saber cuánto es la disposición de compra que tiene una familia. Entonces, si tenemos estos indicadores por distintos quintiles de ingresos y esta información la cruzamos con la información demográfica, es que pudiésemos llevar información económica a la geografía. Otra cosa importante es las zonas de confort, que existen zonas en que la gente se comporta de manera más cómoda, donde las personas realizan sus actividades cotidianas, y esto forma espacios individuales de desplazamiento, y eso es lo que da origen a los barrios. Por ejemplo, he tenido la experiencia de que en muchos países los barrios son límites conocidos. Por ejemplo, en el caso de Chile, no. En el caso de Chile, los barrios no son divisiones políticas administrativas establecidas por un municipio. Son como lugares popularmente conocidos. Pero gracias a la geografía, al movimiento de las personas, por ejemplo, tener una cartografía de avenidas principales, tener una cartografía de hidrografía o de cierta topografía, nos permite delimitar los barrios o estas zonas de confort. ¿Por qué? Porque de repente a la gente, no sé si ustedes se pueden dar cuenta, de repente la gente no cruza ciertas avenidas grandes y terminan siendo como barreras naturales, en donde la gente siempre se va a mover en un mismo sector. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, si por la ciudad pasa un río. La gente solamente va a poder atravesar el río donde existen puentes. Entonces eso nos permite generar estos polígonos o llamados barrios, que nos va a permitir hacer cálculos de cuánto dinero hay adentro en función de cuántos hogares y de qué quintiles de niveles socioeconómicos son, cruzados con la encuesta nacional de gastos de hogares. Entonces, si fijan que empezamos a cruzar mucha información geográfica, tenemos información que todo el mundo empresarial no la tiene, y nosotros sí sabemos utilizar esa información. Bueno, en cuanto a los barrios, lo que recién les comentaba, la creación de estos territorios individuales de movilidad. Siempre las personas realicen evaluaciones racionales, en donde ellos se puedan mover con mayor rapidez, que sea económico moverse. La idea, por ejemplo, es que no tengan que tomar un autobús para trasladarse a otro, y también sea seguro. Ahora, dado que ya tenemos como esta introducción en que vemos como la importancia de la que la información geográfica sirve en el mundo empresarial, ya podemos hablar de qué es geomarketing, con toda confianza. Entonces, en este mundo del geomarketing es la integración de dos grandes ciencias, que es la combinación entre las ciencias geográficas y el data science. Antes hablábamos mucho de data mining, y hoy en día esto ya tomó como se transformaron en científicos de datos, en el que son capaces de generar análisis a través de inteligencia artificial, utilizar redes neuronales, etc. Entonces, ahí viene el mundo que tenemos que nosotros, las personas del mundo de la geografía, empezar a conversar con los estadísticos. Entonces, todo esto lo podemos analizar datos comerciales y vincularlo con variables sociodemográficas, como por ejemplo, concentración de personas, cuáles son los niveles socioeconómicos de esta persona,
dónde se están agrupando y todo lo anterior sumado con los propios puntos de vista, de los propios puntos de venta y saber también dónde se está posicionando la competencia a una marca específica. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos a conversar de dos grandes análisis que existen. El primero son los llamados modelos gravitacionales, en el que se calculan dos variables, masa y fricción. Los más conocidos, que seguramente lo escucharon alguna vez en la universidad, son los modelos de Rayleigh y los de Huff. Y por otro lado, existen las redes neuronales, que quizás no lo han escuchado, pero sí es algo muy conocido por los estadísticos. Ahora, en el primer tipo de modelo, cuando consideramos masa y fricción, hablamos de que vamos a explicar cuál es la venta, por lo tanto, cuál es la masa que existe. Y vamos a añadir otra variable que va a ser la distancia, que va a ser la fricción. ¿Qué significa esto? De que si yo vivo en un lugar, ¿cuánto a mí me cuesta, que sería la fricción, llegar a un punto de venta? ¿Cuál es mi fricción? ¿Cuál es mi impedimento para llegar? ¿O qué tan fácil para mí llegar? Entonces, si tenemos georreferenciada todas las manzanas, pudiésemos hacer este cálculo que termina siendo un modelo gravitacional, y para eso existen fórmulas. Por lo tanto, a los que les interese este tema, los invito a investigar más sobre los modelos de Huff, y ahí son bastante simples, incluso muchos paquetes de software de sistemas de información geográfica ya tienen extensiones, incluso ya existen algunos paquetes de modelos de Huff para que solamente uno ingrese los parámetros y el software se encargue de hacer los cálculos. Ahora, acá yo les quiero hacer una recomendación en este caso. La recomendación es que nosotros debemos conocer todo el conocimiento geográfico, principalmente cuando hablamos de sistema de información geográfica, inmediatamente sabemos que se nos viene a la mente el hardware, software, usuarios, procesos, datos, ¿cierto? Eso se aprende en la universidad. Y eso lo tenemos que dominar muy bien. Pero luego vamos a tener que aprender algo nuevo, que va a ser el conocimiento del negocio. Acá en mi experiencia, me ha tocado que cuando nos ha tocado, por ejemplo, asesorar ciertas industrias, si bien nosotros somos muy especialistas en el mundo geográfico, vamos a tener que hacer muchas preguntas para entender cómo esa persona rentabiliza su negocio, porque necesitamos aprender. Por ejemplo, ¿cuáles son sus principales indicadores, sus KPI de medición? ¿Cómo él renta su negocio? ¿Cómo él maximiza los ingresos? ¿Cómo captura y fideliza a sus clientes? Y cuando hablamos de embudo, hablamos, por ejemplo, siempre se habla del embudo de venta, pero desde el punto de vista geográfico hay un interesante embudo que se trata de cuántas personas pasan por un lugar, cuántas personas miran mi negocio, cuántas personas se atreven a entrar a mi negocio, y de las personas que entran, cuántas concretan esa venta. Ahora, eso nosotros del mundo geográfico no lo sabemos. Esa respuesta lo tiene la persona dueña de ese negocio o el que atiende en ese negocio. Por lo tanto, por eso es importante que siempre tenemos que hacer esas preguntas para nosotros nutrirnos y ponernos en su zapato para saber si yo fuese él, con lo que yo sé de geografía, cómo pudiese resolverlo. Y una vez que yo ya me hago esta pregunta de cómo resolver el problema, ya tengo que entrar al mundo de la solución. Y acá yo tengo que echar a correr todos los análisis que he aprendido. Por ejemplo, ¿cómo puedo generar nuevos puntos de venta? Quizás si georreferencio todos los locales y veo dónde está la competencia, y además sé dónde está la demografía, yo pudiese saber dónde hay estos espacios vacíos para colocar mis nuevos puntos de venta. O, por ejemplo, optimizarlos. Quizá poner más puntos de venta no es óptimo. Quizá yo debería relocalizar puntos de venta. ¿Para qué? Para ser más óptimo y tener una mejor red de atención. Luego, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? ¿Se han fijado cuando
a veces hacen concursos, por ejemplo, y siempre nos piden la dirección en determinada marca, o de repente nos piden nuestros datos para canjear puntos, etcétera. Lo que están haciendo son acciones de geomarketing. ¿Por qué? Porque ellos toman nuestras direcciones, las georreferencian, y así ellos pueden saber desde dónde vienen los clientes que entran a un determinado local. Entonces, eso nos permite saber si las personas vienen de un entorno muy cercano o vienen desde muy lejos, o son personas que solamente trabajan en el lugar, porque los vamos, al verlos georreferenciados, los vamos a ver repartidos, etc. También, si sabemos desde dónde vienen, también pudiésemos, a través de las variables demográficas del censo, saber cuál es el target de este consumidor. Por ejemplo, conocer si viven en manzanas donde las familias son numerosas, de qué tipo de proyectos inmobiliarios son, etc. Entonces hay un variado de cosas que pudiésemos analizar a partir de lo que nosotros sabemos. Ahora, ¿esto para qué sirve? Bueno, para atraer más clientes, incrementar las ventas, mejorar nuestras bases de datos, tener una visión más completa de los clientes, optimizar los procesos de análisis de los clientes, porque muchos empresarios solamente tienen conocimiento de lo que ellos creen que pudiesen ser sus clientes, pero esto es información dura que nosotros podemos cruzar con los censos. Y eso nos va a permitir ahorrar los costos, ser más efectivo en la gestión, mejorar procesos de gestión, y al final, si bien nosotros estamos atacando todos estos puntos, pero lo que le interesa al mundo empresarial es aumentar la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, es ahí donde nosotros podemos decir, yo soy del mundo de la ciencia geográfica, señor empresario, y yo puedo, el día de mañana, por ejemplo, armar una empresa en la que puedo ayudarlos a aumentar la rentabilidad. Ahora, vamos a ver un caso estudio. Por ejemplo, algo muy entretenido, algo que creo que está de moda en muchos países con respecto a la fibra óptica. Este es un caso estudio, cambié algunos nombres a propósito para que no se sepa por confidencialidad. Una empresa de telecomunicaciones llamada A, durante el año 2015, quiso extender su fibra óptica, la cual corresponde a una inversión muy alta, porque yo no puedo cablear toda la ciudad con fibra óptica, es muy caro. Por lo que, para asegurar que existirá el target, que son las personas a las que realmente me van a comprar mi servicio, debo saber de antemano de que ellos están dispuestos a pagar por alta velocidad de internet y muchos canales de televisión. Por lo tanto, contrataron a una empresa de geomarketing llamada GOC para sectorizar la ciudad y contar cuántas viviendas. Y sabemos que contar las viviendas las podemos sacar de los censos demográficos que están a nivel de manzana. Lo que sí, voy a necesitar ayuda en cómo segmentarlo socioeconómicamente, y ahí los invito a investigar más sobre asociaciones que se encargan de definir criterios para segmentar. Y eso nos permite crear áreas de demanda. Entonces, finalmente, la combinación entre las áreas de ingeniería, que ellos pueden calcular el costo del cableado con el área de ventas de la empresa de telecomunicaciones, les permitió estimar los ingresos. Y eso permite priorizar cuáles son las áreas para crecer con fibra óptica. Y eso se logró gracias a la geografía. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes? ¿Qué necesitamos para hacer todo análisis? Hay muchos, ¿ya? Pero estos son los esenciales. Censo de población, que casi todos los países, a través de políticas de open data, ya lo tienen liberado. De hecho, acá nosotros, como Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial de Chile, llevamos la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales, y mucho de esta información, en el caso de Chile, está liberada. Y con muchos países que también trabajamos, también sabemos que prácticamente casi todos los países hoy en día, toda esta información la disponen. Que algunos no tienen, por ejemplo, comercio y servicios, pero se pueden extraer a través de OpenStreetMap o distintas otras iniciativas colaborativas. Segmentación socioeconómica, ejes viales, geocodificables que nos permitan buscar direcciones, la encuesta nacional de hogares, planes reguladores de ordenamiento territorial y estos sectores de barrio. En pos del tiempo voy a pasar esto más rápido. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, estos son análisis de Huff, que a través de esta fórmula de fricción y masa nos permite saber cómo se podría mover la,
la gente, y por ejemplo en este caso de la derecha, lo hicimos antes de que se instalara un mall, y después lo cruzamos con información una vez que el mall ya se creó, y fue muy preciso el modelo, por lo tanto ahí validamos esta metodología. Y acá utilizamos redes neuronales en el que con ayuda de estadísticos pusimos mucha información y los estadísticos encendieron la juguera y empezaron a ver, a armar esta caja negra que lo que está haciendo por detrás es saber cuáles son las variables que explican un determinado fenómeno. Y eso nos permite después predecirlo, llevarlo a los mapas y saber, por ejemplo, en estos puntos rojos, que son los puntos esenciales, esto es un ejemplo de Lima, para instalar nuevos bancos. Y por último, para finalizar, lo más importante es que todos los resultados, y esto, por favor, es como un gran consejo, todos los resultados siempre deben ser muy fáciles de interpretar. Deben ser de manera de que cualquier persona que tome estos análisis lo vea y sepa qué hacer. Porque a veces caemos en errores de que hacemos análisis muy sofisticados y en realidad el mundo empresarial no lo entiende. Eso fue lo que les quise transmitir. Sé que estamos muy justo en el tiempo y espero haberles ayudado, porque todo lo que hoy estamos aprendiendo de la ciencia geográfica, esto lo podemos llevar también al mundo de los negocios. Gracias a todos y un gran abrazo a la distancia. Perfecto. Bueno, lo que voy a presentar ahora es una investigación sobre ética en la información geográfica o la enseñanza de ética en la información geográfica que estuvimos realizando y continúa en proceso con la doctora Rosario Casanova. Bueno, es una investigación que está en curso todavía, estamos tratando de seguir agregándole etapas. Pero lo que voy a comentar es como una primera etapa que fue cerrada hace muy poquito. Esta investigación se lleva a cabo dentro de la Red Académica para las Américas, conocida por sus siglas ANA, en inglés Academic Network America, y vendría a ser como el conocimiento estratégico que se ocupa, digamos, de investigaciones y formación de la Red de Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial en América. Sus objetivos son promover y fortalecer una colaboración entre universidades, instituciones académicas, centros de investigación, y todo esto, digamos, en toda América. Entonces, dentro como de este primer objetivo es que estuvimos trabajando con la idea de recopilar un poco de información, hacer como un estado de situación de cómo se trabaja la ética en el uso de la información geográfica en América, y con la intención como de obtener un buen banco de información entre universidades para poder generar un mínimo estado de situación y ver cómo se puede seguir trabajando en la temática. Además, los otros objetivos son apoyar académicamente las metas y objetivos del Comité de Expertos de Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial y también facilitar el acceso a la investigación y la educación. Bueno, como siempre les comentamos, ya tiene membresías institucionales e individuales, y las postulaciones se hacen mediante un formulario online. La membresía es gratuita y, bueno, el requisito es participar en las actividades de la red. Entrando directamente a lo que voy a presentar, es, como les dije, un primer diagnóstico de la enseñanza de ética en el uso de la información geográfica. Esto surge en el contexto de COVID-19, como algunas otras investigaciones que surgieron. Nosotras trabajamos en la Universidad de la República, en Uruguay, en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, una de las cosas que surgió a raíz de la pandemia de COVID-19 es un poco el tema del uso de la información geográfica o qué límites tiene el uso de la información geográfica. Seguramente en sus países habrán habido casos también de que el grado de exposición de la información de las personas
con COVID positivo, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país generó, hubieron varias situaciones de que se sabía la casa donde la persona, donde residía una persona COVID positivo. Entonces esto desencadenó varias situaciones bastante graves, no sé, incluyendo violencia y demás. Entonces como que nos llevó a preguntarnos, no solo en ese sentido, sino como eso fue el motor, pero como que en qué estado está la enseñanza de ética para el posterior uso de toda la información geográfica que hoy en día abunda. Entonces lo que hicimos fue una encuesta dirigida a personas del ámbito académico, donde logramos como un primer abordaje. La encuesta se publicó en inglés y en español, y o sea, ahí tenemos los links que capaz que después los puedo compartir en el chat. Les comento brevemente el listado de las preguntas. Se consultaban algunos datos personales, como obviamente el nombre, un mail de contacto, y sobre todo la institución académica, porque eso nos da como una idea de en el país y en tal institución se aborda de tal forma la temática. Luego el área de trabajo, dentro de la información geográfica, si dicta algún curso vinculado al uso de la información geográfica en general, y distintas áreas temáticas dentro de la información geográfica a las que pertenece, digamos, los cursos que pueda dictar. Luego, con respecto al nivel de enseñanza, se consultaba si los cursos que dicta son a nivel de enseñanza técnica, de grado, de posgrado, diploma de especialización. Y con respecto mismo a la enseñanza de la ética en el uso de los datos geográficos, consultamos si incluye alguna capacitación referida al uso ético de la información geográfica, y en caso afirmativo hicimos como distintos niveles de enseñanza, ¿tá? El primero sería como que incluye el tema de manera breve sin asignarle un tiempo específico dentro de la currícula de un curso. Luego, sí, la enseñanza sobre ética, siempre hablando del uso de la información geográfica, la incluye como una actividad, una discusión dentro de otro tema del curso, o se asigna un tiempo y espacio específico dentro del programa de estudio, y por último, si dicta un curso entero sobre la temática. Posteriormente también consultamos si estaba considerando incluir esta temática en cursos futuros. Algunos resultados que fuimos recabando son los siguientes. En primer lugar, las respuestas distribuidas por país, tuvimos una gran convocatoria en Estados Unidos y México, y luego va descendiendo un poco hacia los países más sudamericanos, y bueno, tenemos también otros países de otros lugares. Pero ahí estaría como una distribución por país de las respuestas que recibimos. Y esto va a ser como nuestro universo de estudio, digamos, entonces todos los porcentajes y demás se centran dentro de estas respuestas. Bueno, con respecto a incluir alguna capacitación referida al uso ético de la información geográfica, nos encontramos que el 56% de las personas de habla hispana no lo incluyen, pero casi un 44% sí. Incluyen algún tipo de capacitación sobre el uso ético de los datos geográficos. Esto fue como una primera sorpresa porque en realidad cuando empezamos a buscar bibliografía, no había resultados tan específicos, muy fáciles de encontrar, entonces esto fue una primera sorpresa positiva. También otra sorpresa que nos llevamos fue que un porcentaje del 11% de las personas de habla hispana que actualmente dictan algún curso relacionado a la información geográfica incluyen una capacitación en ética en su currícula, pero dictando un curso entero sobre la temática. Un 11% de esas personas que contestaron la encuesta. Entonces, también es un poco más significativo de lo que al principio pensábamos que sucedía. Con respecto a las personas de habla inglesa que respondieron la encuesta, que hicimos como una pequeña división para tener, como eran dos versiones de la encuesta, digamos, bueno, acá los porcentajes son mayores, casi un 73% de las personas ya incluyen la temática en alguno de los cursos que dictan. Y de todas formas el porcentaje desciende un poco respecto a las de habla hispana con respecto a las personas que dictan un curso entero sobre la temática. En este caso es casi un 9%.
Bueno, posteriormente nos encontramos con que un gran porcentaje de las personas que respondieron están considerando incluir la temática en futuros cursos o consideran que la temática es importante, que, bueno, esto era una de las cosas que también queríamos saber para ver, digamos, qué recepción habría a la temática y cómo poder incluirla en el futuro en algún curso. Con respecto a las personas de habla inglesa, este porcentaje es un poco mayor, casi llegando a un 90%, como que habría un poco más de conciencia respecto a la importancia de este uso ético de la información geográfica. Bueno, como para ir cerrando, nos hicimos algunas reflexiones finales que en verdad vemos que todavía es una temática poco abordada. Como les decía, los porcentajes son respecto al total de personas que respondieron la encuesta. Sería más o menos unas 100 personas. Entonces vemos como que todavía sería una temática que habría que abordar un poco más en el futuro y que también actualmente está pobremente incluido en la agenda académica. Por lo tanto, también ahí habría como una gran importancia de generar conciencia sobre esta temática y sobre todo para cuando la información geográfica sirve para la toma de decisiones, ¿no? Que eso es un poco el tema del caso de la pandemia que estamos viviendo. Muchas veces la información geográfica sirve para la toma de decisiones muy importantes también, y en otros casos lo mismo. Entonces, como que habría que visibilizar un poco los riesgos y consecuencias de incluir o no incluir un uso ético de la información geográfica, sobre todo cuando hablamos de personas. Bueno, y también vemos que hay escasos recursos, quizás como horas docentes también, que están destinados a todos estos aspectos. Y bueno, también queríamos comentarles que, como les decía al principio, es una investigación en curso. Actualmente estamos tratando de que las encuestas que publicamos estén disponibles también para Europa, de esta forma poder obtener más información y cómo segmentarla según, por ejemplo, en el caso hicimos Sudamérica, Norteamérica, bueno, o América Latina, y también incluir información de Europa, y que esto nos sirva como insumo para compartir información entre distintos países del lado académico, para empezar a pensar cómo encaramos esta temática en los cursos, en mi caso como docente y, bueno, también en el ámbito profesional. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, creo que sí se ve, me escuchan, me ven. Entonces, bueno, mi nombre es Cecilio Javier Cortés Arreola, yo soy ingeniero topógrafo, soy mexicano, los saludo desde el bello estado de Chiapas, y bueno, les voy a hablar un poco de lo que es el proyecto en el que estoy participando actualmente, que es un proyecto de salvamento arqueológico para el Tren Maya, y les voy a hablar sobre las aplicaciones y usos de la geomática dentro de este proyecto. Bueno, hablarles un poco de lo que es el Tren Maya. El Tren Maya, pues, es un proyecto del gobierno, el cual busca, pues, implementar el turismo dentro de esta zona en el sureste de México y conectar las ciudades principales de esta zona. Por ejemplo, Palenque, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal. Y bueno, este proyecto obviamente va a pasar sobre una vía, pero va a modificar algunos trazos y bueno, también les voy a hablar sobre el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ah, se me olvidó mencionarles algo, actualmente solo se están trabajando los primeros 4 tramos, el 1, 2, 3 y 4. Y los otros están todavía en licitación por parte del gobierno. Hablarles de lo que es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos están encargados o son los que realizan las investigaciones científicas
sobre todo lo que tiene que ver con la antropología, la arqueología, historia de nuestro país. Ellos, quiero hacer énfasis, ven toda la parte o las cuestiones legales para la conservación de los monumentos arqueológicos históricos en México, con el único fin de fortalecer la identidad cultural de nuestro país. En México hay registrados al menos más de 54 mil monumentos arqueológicos, más de 100 paleontológicos y más de 11 mil históricos. Dentro del trazo del derecho de vía del Tren Maya, en los primeros 4 tramos se han encontrado más de 13 mil monumentos y se han registrado. Solo en los primeros 4 tramos van 13 mil monumentos registrados. Y bueno, las disciplinas que engloban o integran la geomática dentro de este proyecto, pues es la topografía, la fotogrametría, geodesia, el uso de SIG, sistemas de información geográfica, la cartografía y la percepción remota. Poco a poco, conforme vayamos avanzando, pues les voy a ir explicando cómo se relacionan. La primera etapa es la etapa de inspección arqueológica, que básicamente es donde el arqueólogo busca o identifica monumentos arqueológicos por medio o con base en información obtenida de un vuelo LIDAR. Ellos buscan rasgos geométricos o topográficos que le ayuden a determinar si se trata de un monumento o vestigio o estructura. Y después ellos hacen un premarcaje, que básicamente es vectorizar sobre la información LIDAR, y después ellos van al campo para verificar si se trata de un monumento arqueológico o simplemente es un montículo de tierra o ver de qué se trata, ¿no? Normalmente ellos encuentran características como puntas de lanza, muros. Esto data de algunas épocas. Bueno, al menos en mi experiencia yo he visto que hay mucho preclásico y clásico tardío. Y bueno, todas las características las registran con este GPS de navegación. Ellos lo configuran para llenar una base de datos ajustada a arqueología y después esa información se envía al laboratorio de análisis geoespacial, donde crean estas cédulas de cada monumento y ponen las características principales que el arqueólogo determinó, observaciones y algunas imágenes. Esto se hace con QGIS, estamos trabajando con un sistema de información geográfica de software libre. Y también se crea este tablero estadístico de monumentos donde se ponen gráficas del número de monumentos que se han registrado a la fecha. Por ejemplo, esa me parece del 26 de abril y iban 13.562 monumentos registrados. Y también se hace una clasificación de qué tipo de monumento es, si es un rasgo natural asociado, un inmueble, un mueble, el tipo de dictaminación en área de afectación. Eso es un poco de lo que se hace en la primera etapa. Básicamente, a manera de resumen, en la primera etapa es la identificación de monumentos arqueológicos por medio de información LIDAR y hacer su verificación en campo, para después pasar a la segunda etapa, que es la etapa de excavación. En la etapa de excavación arqueológica, bueno, primero a explicarles cuál es nuestra referencia, nuestro control topográfico. Tenemos una red de control primaria y secundaria a lo largo de todo el trazo del derecho de vía del tren, en la cual pues está conformada por estas mojoneras. Están acá a 500 metros y cada una tiene su cédula. Esta es su cédula, obviamente viene su coordenada. En México trabajamos con la proyección UTM, y el datum oficial es el ITRF 2008 en la época 2010. Estas cédulas, estos puntos están ligados a la Red Geodésica Nacional Activa de México. Después, los topógrafos replantean una retícula 2. Esta retícula es un método de excavación arqueológica, no es porque se nos haya ocurrido, es un método ya establecido de los arqueólogos. Y bueno, el topógrafo replantea las coordenadas. Ellos nos piden que sea una coordenada par y esté cerrada obviamente al metro, a cada 2 metros, ¿sale?
Esto, para esto pues usamos estaciones totales, GNSS. Hacemos vuelos preliminares de fotogrametría. Los vuelos normalmente, como los arqueólogos quieren mucha información de los monumentos, se hacen vuelos muy bajos. Estoy hablando de vuelos de 5 a 15 metros, son tanto programados como manuales. Y esto les sirve a ellos para identificar algunos rasgos como líneas arquitectónicas de sus monumentos o ver quizá muros. Por ejemplo, aquí tenemos un muro y un escaloncito, jambas, plantas de derrumbe, escalones, y esto le ayuda al arqueólogo a determinar en qué cuadro excavar con base en la información que ya analizó él como en fotogrametría. Todo, absolutamente todo, cuando se inicia la excavación, todo se registra topográficamente y se hace fotogrametría. Cada que se baja una capa, se toman puntos de topografía. Cada que se encuentra algún contexto especial, como por ejemplo vasijas, algún entierro. Por ejemplo, en los entierros, el topógrafo tiene que medir hueso punto por punto, o sea, un punto por cada hueso. Y todo eso, todo eso es información de topografía, se envía al laboratorio y después se hace una clasificación que les voy a decir más adelante. En algunos contextos especiales, como los entierros o algunas vasijas, se está haciendo uso de estaciones de escaneo. Esta es una SX10 Trimble y se hace los escaneos que le ayudan a los antropólogos físicos a determinar algunas características de los huesos, si están dañados o para ver algunas cuestiones que ellos nos piden, ¿no? Después, pues, se hace un vuelo de fotogrametría final que, pues, nos va a ayudar a obtener una ortofoto, una perspectiva de modelo digital de elevación. Algunos de estos productos, pues, se hace una comparativa entre la ortofoto y el modelo digital de elevación por medio de QGIS. Aquí podemos ver, pues, la gran ayuda nos da limpiar la nube de puntos. Y, bueno, todo esto es con un simple objetivo para la arqueología, que es tratar de hacer la reconstrucción de lo que estaba ahí. Es decir, hacer una reconstrucción 3D de algún monumento. Y pues qué mejor que hacer fotogrametría para ver el modelo ya como tal, como estaba en cierta época antes de excavar, durante la excavación y después de la excavación. Eso es lo que quieren los arqueólogos, ver toda esa información. Después, con ayuda de la fotogrametría, se crean estos alzados, perfiles, cortes, donde se ponen las características principales o las características que determina el arqueólogo. Por ejemplo, los estratos, los muros, las rocas, características que ellos pues básicamente determinan. También con ayuda de fotogrametría, pues hacen de fotogrametría y de la topografía, de los puntos de topografía, se crean los cortes. La vectorización de ortofotos permite hacer este tipo de dibujos. Este es un entierro y pues se hizo uso de la fotogrametría para hacer la vectorización de los huesos, ¿no? Y también su clasificación. Toda esta información que les acabo de explicar, pues se envía a los enlaces. Los enlaces, pues, son personas del Laboratorio de Análisis Espacial. Y ellos se encargan de crear toda una base de datos dentro de QGIS, y esto, pues, les permite a ellos tanto analizar toda la información, registrarla, almacenarla, y pueden generar este tipo de mapas. Por ejemplo, estos mapas se crean para los dictámenes de los arqueólogos, para sus informes. También mapas de calor, en este caso creo que son... el rojo más intenso indica donde se encontró más cerámica. Y estos puntos de colores son los puntos de topografía tomados, clasificados por su código. También se pueden crear mapas temáticos, mapas de distribución. Y bueno, lo que se busca con toda la información que se registre, pues, es hacer este tipo de mapas, ¿no? Por ejemplo, crear un mapa donde
te diga en qué zona se encontró algún tipo de cerámica, en qué zona se encontró algún tipo de arquitectura. Eso es lo que se busca con todo el registro de esta información. Y bueno, a manera de conclusión, pues obviamente la implementación de la geomática dentro de este proyecto de arqueología es nuevo tanto para la como para la geomática, porque, bueno, al menos en México no se había visto el uso de estas tecnologías dentro de un proyecto así de grande de arqueología. Y, bueno, lo que busca es agilizar los procesos del salvamento arqueológico para liberar o darle tramo a la obra, la construcción del Tren Maya. Y todo esto pues, nos permite hacer un registro, un procesamiento, analizar toda esa información, interpretarla y, claro, pues difundirla también. Toda esta información pues, se obtiene de la prospección y excavación arqueológica. Buscamos hacer todo esto, ¿no? Agradecer a los coautores, al doctor Manuel, quien es el director del proyecto de salvamento arqueológico, a Génesis, quien es el director del laboratorio de análisis geoespacial, y a la arqueóloga Vania, al arqueólogo Paido, a todo el laboratorio de análisis geoespacial, pues un agradecimiento especial al maestro Rigo, que fue quien me invitó a participar. Un agradecimiento a todos, les dejo mi contacto, mi correo. Y bueno, muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado.